Un momento, ¿me se escucha ahora? A ver. Hola, 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 probando. No puedo hablar tan alto, pero. ¿Se escucha bien? A ver. Sí, güey. Chicos, chicos, oigan el fútbol. Hoy sonríe el esférico. Hoy sonríe. Hoy gana el Fútbol Club Barcelona. Increíble. A ver. Buenas, David. Bienvenido. ¿Dónde mierda está esto? Aquí. Hay alguien que está riendo mucho aquí, ¿eh? Mira, 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 mira. Aquí están los del diario Ara. Mira, mira, mira. A ver qué está Vale, Xavi mirando va ahora a hablar mismo en Fernando unos Abermaral. momentos. Fernando Abermaral, ¿eh? Vamos a Mira, escuchar Abermaral y dice, oye, y el al otro no lo localizo Xavi. quién es, ¿eh? ¿Puede ser de Athletic? Sí, de Espérate, lo tengo Athletic, muy de alto eso. Athletic. Sí, mira, 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 aquí está mirando Ya. Abermaral, ¿eh? Está buscando algo. Hostia, y ahora con el WhatsApp. Y ahora uno le está avisando. Cuidado que Romero te está pinchando. El lunes Y ya me traen Abermaral va a joder mirar y para le tienes atrás que en avisar la 3-2, mañana ¿vale? después de comer. Esto va a pasar, ¿eh? Mañana ya te Esto viene. va a pasar. Cuidado Mañana es como lunes pase ya. una fotopolla al Bernadao que lo trincamos, ¿eh? Guachi, guachi, guá. Cuidado que hay nervios, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que alguien elimine a En este random. 3-2-1 al Bernadao Que alguien se va a elimine girar a este hacia la bot. izquierda y va a mirar Nada, para no es broma. atrás, ¿eh? Buena No tarde, ¿qué tengo es? ninguna duda, ¿eh? Pero ninguna duda, ¿eh? No tengo ninguna duda. Está mirando ahí la página del diario Ara. Si está bien o no Y está yo bien. creo que está en los menús de modo carrera, es Cuidado ahí, está increíble. mirando ahí. A ver si ha quedado bien. Atención, vuelve a mirar ahí las fotos, a ver qué puede hacer. Buena, Cristian, ¿cómo vamos? Cuidado. Ya tiene otro WhatsApp. Ya tiene otro WhatsApp al Bernadal. No, no, yo no lo voy a avisar, yo no lo voy a avisar. No, no, yo no lo voy a avisar. No, 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 no lo voy a avisar, no lo voy a avisar. 4 No, 4 yo no por me fío, 4 yo no son me fío de un 12. amigo suyo. Muy bien, yo no sabes más. Sí, De no, 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 yo no, yo 46 no. más 12, Están ¿cuánto es, contando chicos? puntos, ¿eh? Cuidado, Irigoyen, que también está en Twitter, ¿eh? Con el perfil falso, Irigoyen, ¿eh? Cuidado. Bueno, esto de momento lo silencio hasta que esté. Buenas, Cristian, ¿cómo estamos? Buenas, ¿verdad que es? Vamos a reaccionar a unir buenos momos. Quiero jugarlo, ella me lo ha permitido. Tranquilo, ya llegará. Prepárense, chavales, que se viene la gloria de los belgaralgas. Gente, esto no es jornada de Kingdom, ¿eh? Estamos en el Ultimate Team. Hoy no podremos hacer jornada de Kingdom porque básicamente no me deja hacer stream desde mi cuenta secundaria. O sea, me deja entrar a mi cuenta, pero lo que no me deja es hacer stream desde esa cuenta. Algo tengo que modificar de ahí, porque como veis, estoy en mi cuenta principal y sí me deja hacer stream. Lo estoy haciendo, de hecho, desde la consola. Lo que no me deja hacer desde la otra cuenta. No sé por qué. Cuando lo he hecho unas cuantas veces desde la otra cuenta, pero. Que no me deja. No me ha dejado todavía, Christian. Tengo que verlo ahí. Vale, gente. Como veis, nos quedan 4 partidos. Y tenemos que ganar. Espera. No, espérate, a lo mejor seas historia, gente. Podemos ganar, pero claro, tenemos que ganar los 4. Se puede. Podemos ganar esto, chicos. Podemos ganar los 4 y conseguimos los 60 puntos. Ya llegó el mod más god. Buenas de respuesta, bienvenido. Por cierto, mañana estaremos dándole Fortnite, ¿vale? En el canal. Así que el que quiera jugar mañana, que me diga, ¿vale? Que se quiera apuntar Fortnite. Mañana, que estaremos con Alex. Supuestamente Alex juega mañana, que me lo ha dicho, así que.
Qué bien te perdiste el evento de Fortnite. ¿Qué pasó? No sé qué han puesto. Sé que han puesto un nuevo mapa y que va a haber algo de rock, no sé. No estoy muy enterado de eso. Y abriremos nuestras recompensas. Mientras estoy esperando para que abra Xavi. Vale. Buenas, Ghost, bienvenido. Ah, fue muy corto. Menos mal que no entré. Y encima creo que había cola, ¿no? Para eso. Siempre hay cola. ¿Cómo estamos, Ghost? Bienvenido. ¿Todo bien y tú? Uy, un momento, perdón, chicos. Ahora vuelvo. Vale, ya estoy. Mi personaje va a poner. Sí, ya sí, le he visto de respuesta, no te preocupes, lo tengo apuntado. 7 anuncios, o sea. F. ¿Por qué os sale tantos anuncios? Debería tocar los 3 mínimo. Bueno, máximo, perdón. Máximo son 3, no 7. Así no consigo que la gente se quede. Había y nadie casi entró y Emilia se lo cantó 2 o 3 minutos. Ah, pues menos mal que no entré. Bueno, nada, chicos. Esta es la plantilla con la que jugaremos los últimos 4 partidos, ¿vale? Tenemos a Ter Stegen en portería. Que por cierto, ¿quién es Ter Stegen? Yo solo conozco a mi portero Iñaki Peña, el mejor portero del FC Barcelona. Nah, increíble. Ter Stegen, Carvajal, Darmian, Witsel, Tierney. Ricky Puig, el mejor mediocentro del mundo mundial. Rodri, Maddison, Sheila, Jackson y Cristian Tello. Son cactus de la otra. Ah, yo no conozco K23. El martes. Mañana, como voy a hacer Fortnite, no podré hacerlo mañana. El martes es Fortnite. Ah, no, pero el martes iba a ser GTA. Ah, el GTA lo pasamos al miércoles. No pasa nada. GTA miércoles y 2K el martes. Vale, tenemos a James en el banquillo, a Puskás, a Salah, a Marcos Llorente, a Frimpong, a Danilo Pereira y a Bailey. ¿Te acuerdas, Diego, que te dije que había un Bailey en objetivos? Pues es este, me lo he hecho ya, jugando for Champions. Es este el Bailey. Este es el Bailey que te digo, que está en objetivos, David. Que te lo puedes hacer en objetivos. No sé que descargue un personaje que tenga los puntos para nada personal. Vale. Te lo puedo hacer, Ghost, sin problema. Y también quiero Shinchenko. ¿Shinchenko está en objetivos? Solo lo mostró alrededor del rock nada más y luego entró en su concierto. Ah. ¿Alguien ha visto al Barcelona Atlético? ¿Alguien del chat? Vale, chicos, tengo que ganar 4 de 4 para conseguir esos 60 puntos. Si ya pierdo uno, F. Vale. Si no, me tendré que conformar con los 51 puntos. Que tampoco no está nada mal. Barcelona, ostras, que se me tengo que hacer el nombre. Que sí, ¿verdad? Que tú eres del Betis, que ya lo sabemos. Yo vi las reacciones del partido. ¿Cómo las reacciones? ¿A qué te refieres con las reacciones? O sea, ¿qué viste? ¿Es un directo de Twitch? De viendo a alguien del Barça. Hoy. Hola Xavi, Elena Condis en directo para Tiempo de Juego, enhorabuena.
De hecho, yo soy el mejor equipo in the world. Estrella roja. Sí, de ese. ¿Se escucha Xavi en el directo? Es que tengo puesta la rueda de prensa de Xavi. No se escucha, ¿no? Antes de reaccionar al partido en TikTok y no pensé que ya os festejaría. Ah, lo de reaccionar en TikTok. Lo de Joao Félix es increíble. Ah, bueno. Oh, está muy frío, tío. Uf. Si no, ahora es que estoy escuchando a Xavi, no. Que estoy atento. Pero vosotros no escucháis a Xavi, creo, ¿no? Solo escucháis el partido, creo. O sea, los comentaristas. El Barça ahora tiene una semana de descanso. Venga, va, tío, no me jodas. Ah, lo estás escuchando. Ah, vale. Puta madre. Yo creo que si le dan tiempo a los canteranos de Barcelona, mejorarán mucho el nivel. Fermín. Mira, Diego, Fermín vino de un equipo de tercera división de España que estaba cedido por el Barça y ahora está jugando, bueno, saliendo del banquillo, pero cuando estaba lesionado Pedri, jugaba por Pedri el Fermín. Se llama Fermín. Y lo estaba haciendo muy bien. Y lo sigue haciendo bien. Vamos. Fermín, que es de la cantera, el Fermín. Igual que el Yamal, que sale también del banquillo de revulsivo. Sí, en el futuro puede que sean titulares y siguen así. Ahora es que son chavales, ¿sabes? Pero saliendo del banquillo te pueden rendir. De titulares yo no les pondría. Es mucha presión para ellos. Joder, tío. Lo que creo que fue malo de fecha, igual. Sí. Es que lo malo de Lewandowski es que está mayor, pero yo siempre seguiré confiando en él hasta que se vaya. Espero que Víctor Roque, que ya se ha confirmado que viene en enero, no sé si sabrás quién es o si alguien del chat lo sabe quién es. Que el Barça lo tiene fichado desde hace tiempo, viene del Atlético Paranaense, es muy bueno, ha metido un montón de goles, lo que la pregunta es si lo hará aquí en Europa, porque
No, no es lo mismo la liga brasileña que la liga de España. Esa es la cosa. Puede salir bien o puede salir mal. Y ahora. Alguna opinión de Hendrik. Que puede salir bien, igual que el Víctor Roque, lo que te digo. Que los jugadores que fichan de Brasil pueden salir bien o pueden salir mal. Eso no lo sabes hasta que vienen aquí. Pero para mí, no es que porque fiche por el Barça, pero para mí, por los partidos que he visto de los dos chavales, para mí me parece mejor Víctor Roque que Hendrik. En la forma de juego y todo. No porque haya fichado por el Barça, ¿eh? Porque he visto cómo juegan los dos. Y para mí juega mejor Víctor Roque. Es más tipo. A ver, no voy a campo la loca de Mbappé, pero. Una similitud. Jonathan, ¿todavía tienes a Michael Ángel en 2K22 para regresar en Exit? El otro día estuve haciendo stream de 2K22 de Rock Superstar, que lo verás, lo tendrás por YouTube también ahí en mi canal, por si quieres verlo. Y sí, todavía está ahí. Positivo es que las estamos generando, que llegamos bien al área, que tenemos fe, que tenemos convicción. Hoy recuerdo ocasiones muy claras de Robert, de Rafa, de Joao, muy muy claras, muy contraataque finales para sentenciar, ¿no? Y al final es un 3 contra 1 y acaba en nada, ¿no? Tengo esa la sensación de que podíamos haber sentenciado el partido muchísimo antes. Creo que en los 10 primeros minutos hemos. Se ha quedado manchado, ¿eh? A ver qué pasa, tío, con la conexión de la liga. No te creo. Gente, y por esto no juguéis FUT Champion. Si no queréis sufrir o un ataque cardíaco, ¿cómo se dice? Un ataque de ira. O si no queréis romper un mando o si no queréis romper algo. Por esto no juguéis FUT Champion, ¿vale? Yo porque ya me he acostumbrado a esto. Pero os recomiendo por vuestra salud que no juguéis a esto. Si queréis todavía tener vida. ¿Vale? Os doy un consejo, ¿vale? Os doy ese consejo. Oh, qué buena. Me la ha hecho bien ahí. Me la ha hecho bien ahí, tío. GG. Yo solo juego combate. Cuando tengas una buena plantilla, yo te recomendaría jugar Division Rivals ya. Cuando tengas una buena plantilla. ¿Vale? Es lo. Bueno, claro, si tuvieses online. Si tuvieses online, yo te. Cuando tengas buena plantilla y tengas online, te recomiendo que te juegues Division Rivals luego. Ahí medirás tu nivel y cómo vas y todo. Joder, tío, no entra. ¿Cómo que ojalá, Xavi? No está confirmado.
hecho un partidazo, bueno, los tres de dentro y yo también, ¿no? Al final queremos siempre la superioridad dentro. Se han asociado bien, hemos encontrado pase. Bien, bien, la verdad es que sí. Los centrocampistas le dan mucha personalidad al equipo y hoy han dado un paso adelante, sí, todos. Pero consigue quedarse la posesión. Hola Xavi, tío de Ronaldo, diari ara. Felicitats per la victòria. Gràcies. L'11 inicial estava previst que jugués Íñigo Martínez. Segur que retirarà per un canvi d'última hora. Si ens pots explicar una miqueta què li ha passat i com està. Gràcies. Bé, té una molèstia al bíceps. Anem a veure, demà farem prova definitiva. Esperem que sigui poca cosa. Ha notat una molèstia en l'escalfament. Buenas, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por la postura, Freddy. Que de hecho me olvidé quitarla. Ah, chicos, acordadme que tengo que quitar en la primera parte. No te creo. Venga, para afuera. Pues chicos, el rival se ha llevado los puntos. Ya no se puede remontar esto. Bueno, venga, va. Intento la última vez. Pero este ya no lo remonta. ¿Cómo estamos? Antonio, ¿todo bien? Opa. ¿Te imaginas que remonto? Encima, ¿te imaginas que remonto y yo da los puntos a que perdía ya? Porque yo ya confía que he perdido ya. Es que ya... No, que va, vale, igual remonto, son tres goles. Encima, esto del tiempo va acelerado. Mira. No te creo. ¡Perro! Cuando estás en caliente reaccionas de una manera pues así, ¿no? Pues normal, es humano. Tengo que llamarla. Para nosotros es muy positivo, ¿no? Sí, cachudo, chicos. Confirmado. Yo todo bien, perfecto. Antonio, me alegro. Mierda. Ya que hoy se les ha visto trabajando más de lo habitual en esa faceta. Gracias. Esa es una de las claves del partidazo del equipo. Porque todo el mundo ha trabajado. Penalti. Vale. Hostia, encima voté yo que ganaste, que los negros. No, los negros soy yo. Voy perdiendo. Sí, la verdad que los palos. ¿Dónde los chuto, chicos? Es que me roba para. Confío en la suerte. Si es que soy un desgraciado, le da el palo. La para y le da el palo. Yo paso, tío. No es mi día con este juego hoy. Con este juego no es mi día. Pero me da pena que gane el Barça. Así que no me enfado. Creo que si hubiese perdido el Barça y hubiese hecho directo y me estuviesen goleando, ahí creo que hubiese habido un cabreón. Más de uno, creo. Pero como van a ganar el Barça, me lo pela. ¡Eh, perro! ¿Qué haces? ¿Qué haces, flipado? Ah, y eso no pitas, ¿no? Porque es de piel oscura. Quítate. Buenísimo. Dejo taparlo, sí. Confirmado. No nos han dado. No hemos podido remontar, pero bueno, al menos hemos recortado distancias. Anda probando una nueva temporada, por cierto, no me gusta el pase. ¿Qué han puesto en el pase? Pero al menos algo es algo, sí. Vamos a abrir un sobre, chicos. Y
y con la baja de Kiku, con esos temas familiares, vamos a meter aquí un momentito a Blaya y a Kera, los dos Alberts. ¡Hola! Nah. A Peter Griffin, has recortado como yo cuando me ponen a las puertas del campo de fútbol. Ah, ¿estás en un equipo? Ah, sí, me dijiste, ¿no? Lo que no me acuerdo en qué equipo estabas. A ver. Abro este. Sí, estoy en un equipo de mi pueblo. ¿Cómo se llama el equipo? Chicos, Valverde, ojalá. Pero no. Nández, mira, esto para los uruguayos. Este es para Oscar, que es de Uruguay. Pero también he jugado con la selección andaluza de Cádiz. Ah. Entonces eres bueno. El equipo se llama Cartaria. Pero, ¿de qué posición juegas? ¿Qué me queda? A esto no llego, ¿no? 51. 56. No, no, espera, cuenta bien. 4 por 12. 57, 59, 51, 55. No llego, vale. Chicos, tengo que ganar un partido de los tres que me quedan. Gano uno de los tres que me quedan y consigo este. Que nos darían estos, chicos. Que lo abriremos aquí en directo, vale. Esto es lo que nos darían. Espérate, espérate, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sobre mega campañas. Vale. A ver. Espero ganar. Lo único bueno del pase es Orient Dake. No sé qué es eso. Que es un anime guarro. Si tengo a Bailey también. Espérate, 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 Jonah. Piensa un poco. ¿A quién tengo TMC? Palacios, Andrés Palacios. Yo vivo en Cádiz, bueno, empecé con este en Algeciras. Algeciras me han dicho que es un buen sitio, ¿no? Las mujeres en el FIFA. He metido a las mujeres porque tengo que hacer un objetivo. Es por un objetivo. ¿No te suena Metal Gear? Metal Gear sí me suena. Eso sí, pero ¿qué es eso, Metal Gear? Vale. Si no le gano a esto, no sé qué hago. Pero debería ganarle a esta plantilla. No es tan buena como las otras. Vale, gente. Tenéis otra predi, ¿vale? Que en la primera parte, si me acuerdo, o si me acordáis, termino la predi, ¿vale? Vale. Saludos a todos. Bienvenidos al partidazo de la jornada. Hace un día fantástico y estamos deseando disfrutar de un buen partido de fútbol. Mira, es un juego donde estoy pensando hacer Snake. Ah. Pero qué tal Metal Gear, no entiendo. Tú. Vamos. Chicos, Palacios clave. Palacio, su primer partido y marca. Argentina tiene buenos equipos de fútbol, por mi equipo es cantera y Argentina de equipos mayores de mi pueblo y también tiene muchas cosas que decir, etc. Mi padre, bueno, no es de Argentina, es de Mérida, pero es andaluza también. No sé si habrá sido a Mérida, pero es un dato.
Dato curioso. No, quita. No. Bueno. Quita. No, en la jersera no. En la jersera, bueno, no sé si tengo una jersera, la verdad. Nunca te pregunté eso. Él es de Andalucía, él. Uf, cabrón. No. ¿Cómo que hola, manco? Jaco, lo de no jugar en modo carrera, como que no, ¿no? O sea, hay otros modos, Jaco. No solo modo carrera. ¿Te sabes la de jugar otros modos? Siempre te ven el modo carrera. Te he visto, te acabo de ver el modo carrera ahí en el menú. ¿Te sabes esos modos? Mi pregunta seria. Sí, he visto que ganaba 2-1, no sé contra quién, pero iba ganando 2-1. Creo, ¿eh? Me parece que iba ganando 2-1. Bien. Casi me marcan por ver chat, tío, un momento. Tú juegas en Futsala, ¿no? Uf, qué buena tercera. Jugaba. Pero estuve unos cuantos años de capitán y todo. No te creo, tío. Hace unos años, sí. Estuve desde pequeño. No sé cuántos años estuve. No te puedo decir exactamente. Creo que desde los 8. Uy, casi lo cago. Desde los 8 años. Y hasta los 16, puede ser. ¡Me cago en! Ahora. Ya está, chido. Y me fui porque yo quería estar en otro equipo. Yo, mira, os voy a contar la historia. Yo le conté a mi entrenador que yo me quería ir a otro equipo. Y supuestamente les traicioné porque no les avisé con tiempo cuando les dije una semana previa. Yo me cago en... Puto Lukaku de mierda. Y bueno, luego me enteré, o sea, un amigo que tenía en el equipo, que me pusieron a parir en el grupo, me insultaron cuando me fui del grupo de WhatsApp, del equipo, que me dijeron que menos mal que me había ido, que era mala influencia y todo eso, que madre mía. Déjalo ahí, déjalo ahí. Vale, vale, déjalo ahí, déjalo ahí. Sí, déjalo ahí, te estoy diciendo. Se lo iba a ir a buscar yo. Mierda. Ya me han hecho perder un balón. A ver. No, soy gilipollas. Vale, bien. Adiós, se va. ¿Le da yo pausa? ¿Yo para qué le doy pausa? Bueno, no sé para qué le doy pausa. Y si pierde cabeza y gana Guachipato, campeón sería Guachipato. ¿Pero qué? ¿La última jornada? Yoko. Yo es que el año que viene me voy a la Algeciras División. No es porque es parte de España y porque no. Y por no es plan de salirme del fútbol. Yo lo que te digo, que estuve en un equipo, me salí de ese equipo, que estaba 8 años, hasta era capitán y todo. Me pusieron a parir luego de que me fuera. Así que
ni la gente de tu propio equipo te puede fiar. Supuestamente les traicioné. Qué pesado, caco de mierda, tío. Qué asco me das. Y bueno, ahora no soy en ningún equipo. Estuve en uno de Fútbol Sala, me pasé a Fútbol 11. Estaba en un equipo llamado Cambucheras. Luego me pasa al Veterans. Que en ese equipo, en el Veterans, me pasó algo curioso. Tuve de entrenador a un compañero. ¡Ay, qué cabrón! Me vio. A un compañero que tenía en el Cambuchera. O sea, que íbamos. Compartíamos equipo. Y me tocó de entrenador en el Veterans. Puta madre. Ah, vale, iba a decir. Agresión a una mujer. Sí, todos los equipos que están son de Cataluña, sí. Le quita la capa a la palanca, me gusta sufrir. ¿Cómo las gomas a la palanca? No entiendo. Vale. Y gente en apuesta en el aprendiz. Increíble. Increíble. Se escucha bien el directo, ¿no? Increíble. Se escucha. Vale, se escucha bien. Vamos allá. Esperemos ganar. ¿Tú has estado solo en ese equipo? Antonio, ¿solo has estado en ese equipo? Ah, del mando de la Play, ah. ¡Mierda! Si me marca es racista. Vale, no es racista, chicos, se confirma. ¡Mierda! A ver, por favor, haz algo bien. Vale, no voy a decir nada porque luego me funan, pero si digo lo que pienso de los futbolistas acá, de algunas en especial. Vale, bien. Por favor, dale un pase bien. Vale. Y la agresión a mi futbolista. Porque es mujer, o sea, ¿qué pasa? ¡Oh, marca una mujer! ¡Vamos! ¿Quién ha marcado? Marca una futbolista. Si se llama, han ido a llamar para atrás. Me ha marcado Sheila, chicos. Sheila. Quita ya. Pero, ¿por qué? ¿Por qué a ella? ¿Qué tiene Bandai con ella? Bandai machista, chicos. Confirmado. ¿Y este vuestro ídolo? El mío no, ¿eh? Se me ha perdido un ídolo, chicos. Bandai. Bandai que es machista, chicos. Es increíble. ¡Uepa! ¡Ay, qué cabrón! No. Tírate, tírate. Mierda. Por poco ya tu jugador es un enferme. No, no. Te imaginas. Vale, bien. Bien, Sheila. Vamos, Sheila. La uña que le pone. Iba a decir. Mejor no digo nada. Sigamos. Hijo de... Cambios. A ver. Lo siento, las dos para afuera. Por desgracia una. Hostia.
Vaya dolor de cuello me acaba de dar ahora. Hostia puta. Hostia, vaya dolor de cuello me ha dado ahora. Hostia, tío. Vale. De chilena me la pelaba. La bandeja. No. No, mierda. Mierda. Respira. Si digo lo que pienso de mi defensa, lo que acabo de hacer ahí, vaya gol de mierda que me ha marcado. Siempre igual con este juego, pero no bueno. Ah, venga, tío. No, venga, ahí me marcará, ¿no? No te creo. Venga, va, tío. Sara, desmárcate, cabrón. Sigue, sigue. ¿Por qué sale eso? Cambios, cambios. Frempon entra. Pereira entra. Llorente entra. Vale. Buena, CVC, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por favor, tío, ¿cómo van a marcar eso? No me jodas, tío. La madre, me ha marcado tres goles de cabeza. ¿Y por qué solo está él? Buscas, ¿puedes subir? Vamos. No, no está, no está, no está. Árbitro, no me jodas. No, quiero ver la repetición. Eso no es fuera de juego. No es fuera de juego, tío. Quita. Frimpong, me cago un... ¿Para qué te meto? ¿Para qué te cambio, tío? Fuera de juego. Ah, él no. Vaya, casualmente él no está en fuera de juego. Yo sí, vaya. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Vaya. Es coincidencia. Me imagino que sea. Y le sale rebote, tío. Árbitro, ¿puedes pitar alguna falta? ¿Darmian? Que están todos arriba, tío, puta madre. Voy perdiendo, pues, eh. Un momento. Ya está, chicos, he perdido. Vamos, coño, vamos. Joder. Vamos. No puedo perder esto, tío. Sí. Para nada estoy tenso. Para nada.
Sí, me vas a ganar en velocidad. A Tierney, sobre todo. Venga, quita ya. Upa, sí. Hijo de puta, va a llegar. Vaya mano, qué cabrón. Vaya mano me ha metido. Qué perro, tío. Vamos. Buena, Sara. ¿Qué? No me digas que cambia Sara, no me asustes. Ah, vale. ¿Qué hace? Está haciendo cambios con el juego. Vamos, vamos, vamos. Sí, casi. Roja, ¿eh? Esa es roja, por favor. Vale, bien. ¿Intento algo? No, no ha salido, no. Sí, ahora te vas, ahora te vas. No, ahí no era. Era el otro. Mierda. Ah, bueno. Chicos, no quiero decir nada, pero esto lo tenemos ganado. Creo. Mierda, soy gilipollas. Podía haber hecho cambio. Se ha ido, vamos. Victoria, chicos. Vamos a abrir nuestras recompensas. Se viene. Vale. Ah, que hay que jugar todos los partidos. Vaya. Vale, pues hay que regalar victorias para que nos den nuestras recompensas. Nos marcamos gol y nos retiramos. A ver, no, vamos a hacer una cosa. Tenéis que decidir, viendo la plantilla del oponente, si le dejamos ganar o no. O sea, y nos retiramos y sin darle la victoria. Le dejamos ganar. Tiene a Fernando Torres, a Pedri, a Salah, a Laimer. Mira si eso que lo tengo yo. Joe Gómez, Frimpong, Van Dijk, Van der Sar, Cantevilla. ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos ganar o nos vamos? Y que no le den la victoria. Porque estos partidos ya no me interesan jugarlos. Porque ya no llego al otro objetivo, que son los 60 puntos. No me da con los dos partidos. Venga, va. Soy humilde. Quita. Pues a la próxima nos vamos, venga. Me lo has dicho tarde, David. Me lo has dicho tarde. A este le regalo la victoria. En la próxima nos vamos y tiro del cabre. Y me la pela.
Bueno. Beringot. Venga, a este le vamos a joder. Y nos vamos a ir antes de regalar la victoria. Me la pela. Encima, ¿cómo te pones ese nombre de equipo, Belincol? Vaya, desgraciadamente se va a quedar sin su victoria. Desgraciadamente. Desgraciadamente, chicos. ¿Qué satisfacción juega hacia la goma del mando? Yo nunca uso gomas, en verdad. Vale, chicos, estas son las recompensas que nos han tocado. Y esto lo abriremos ahora. Como veis, ¿vale? Así que. Vale, decime un número del 1 al 3. ¿Cuál abro primero? Alguien del chat. Un número del 1 al 3. A ver quién me da suerte. El 2. A ver quién me da suerte. Espera. Vamos a poner música para abrir los sobres. Decidme si queréis música, a ver si me gustan a mí para ponerlas, para ir abriendo sobres. Ahora, si queréis decirme músicas, y los pongo, aunque tengan copy, me da igual. ¿Se escucha? ¿Eh? Ay, qué pesado yo el guiño, de verdad, qué pesado eres. ¿En busca de diversión? Ah, el anuncio, venga. Decidme una música entonces, chat. Una música para poner, que sea motivante. O decirme una música de un luchador, también. Crujidos. Ah, Jorginho no tenía, es verdad, el botón SBC. Y Chuguese. Nada más. ¿Qué música pongo? Pongo esta vez. Don't get stuck searching. Venga, toma anuncio. The... Francés, delantero centro. Nadie me había ilusionado más que el FIFA. Oh. A ver qué más puedo meter por aquí. De... Italiano. MI. La Juventus. ¿Quién es? Una woman, seguro. Ah, no. Hostia, Chiesa, nada mal. Me sirve, gente. Chiesa está bien. Ah, delantero. Me ha tocado la tía esta. Oye, Hakimi. Por aquí el directo, ¿vale? Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta la próxima. Pinche manco. ¿Cómo que es pinche manco? Nada, increíble. Justo viene cuando me voy. Nah, como siempre, Yoko ZZ. Duerman a Yoko. A ver, espera. Empezar. Ah, vale. Vale, ok. Ojo. Ah, no, coño, son estos. Vaya con Nip.
Gana el Farsa. ¿Por qué gana el Farsa? Dime un número, aun si es el líder del Papa. ¿A quién le importa el Madrid? Dime un número del 1 al 4. Bueno, del 1 al 5. Y me sacas a mí si va. Hostia, ¿cuántos sobres tengo? Tengo bastante. El 1, venga. Mierda, no era ese, pero bueno. Español, MC, de la Lazio, Luis Alberto. Es pendejo. Nada, increíble. Y es Marin. Qué casualidad. Qué casualidad. Morirme la. Messi, seguro que es Messi. Seguro. Menos sobre, ¿no? Bueno. Un número de 1 al 5. El 3. Venga, el 3. 1, 2, 3. Brasileño, SD. ¿Quién es? Ah, Firmino. De verdad, Firmino está acá. Y me toca una jugadora del Madrid femenina, tío. ¿Ves lo que haces, Joaco? Grande, Misa. Increíble. Del 1 al 4, Yoko. El 4. Estoy abriendo lo que le metí en el camino. Estoy abriendo estos sobres, ¿eh? O sea, lo que vienen 6 únicos, ¿eh? Para que veas. Dinamarca, MSD. Hosberg, Hosberg. Y Asensio, tío. Y me toca un jugador del Madrid, que jugaba en el Madrid. Vaya. Sí, Messi. Te toca tu jugador del guapo Seospi. De 1 al 3. No, espérate, vamos a abrir este primero. Pero ves pensándote ese número. Inglés. Portero. ¿Quién es? No me acuerdo. Ah, el Pope. Mira, este lo puedo vender. Lo que se conviene en Manji. Que sí, que sí. Espérate, que estos son los que me quiero quitar de encima. ¿Quién coño es este? Taremi, ¿no? Sí, Taremi. Increíble, chicos. Increíble. ¿Cuándo hemos cargado el pescado? ¿Tanta ganas quieres de cargar el pescado? Pero si tú te fuiste al Madrid, alemán, lateral, el Bayern. Es una bomba. Simón, no te puedo creer que una jugadora se llame Simón. Hostia puta, tío. Simón. Simón se llama una jugadora, tío. Hostia, ¿y Doku? Simón, anda a lavar plato.
Simón, tío. Lamentable. Joder, tengo un montón de sobre de tres únicos, tío. Italiano. MSL. De Juventus. Locatelli. Vaya, por Dios. A ver. ¿Cuántos me quedan de estos sobres? Hostia, ¿cuántos tengo, tío? De tres únicos. Suecia. Lateral. ¿Quién es? Una chica, pero ¿quién es? ¡Ah, Rolfo! Caminante, chicos. ¿Cómo no? De mi parcita. A ver, a ver, a ver. ¡Huepa! Increíble. Mejor que Misa Yoko. Aprende. Más media. Ay, que encima se puede vender. Uf, uf, uf. Qué cosita. Aprende, Jaco. Así se sacan las medias. Nada, increíble. ¿A quién le importa Misa? Sale funado. Vale. Dime el número de un al 5. ¿Cuál me habías dicho? Bueno, el 2, como lo que se comía en Messi. El 2. Vale, 1, 2. Argentina. Defensa. Ah, no, el Martínez, ¿no? Repetido. Lo tengo. Messi. No lo puedo ni vender. Qué desgracia. Nada, nada, yo hago, ¿eh? Argentina se viene Messi. Venga, va. Un número de 1 al 4 ahora. Este es el 3, acuérdate de mí. El 3. Perdón, del 1 al 5. Del 1 al 5. ¿Seguro que aquí es el 3? ¿Estás seguro? De 1 al 3, ok. ¿Cuál era el otro? Estaba por acá. ¿Dónde está? Aquí. Alemán. MCO. Del Bayern. Musiala, por favor. No te quiera Timoner. Que no corres. Me estoy llenando, ¿eh? Te tocó tu papá. Calla. Imbécil. ¿Qué va a hacer mi papá, amor? Na, 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 cositas. Vale, un número de 1 al 4. Jaco, de 1 al 4. Este sería el 4 y este sería el 3. Te mando dos veces a Europa League. El 4. Brasil. MD. Malcom. ¿No? Exjugador de Fútbol Club Barcelona. Zapata, Palacios. Bueno, algo de monedas, me saco. Vale, buena, sigamos. Cositas. Vale, del 1 al 3. Este sería el 3. Y este sería el 2 y el 1.
Del 1 al 3. Pero bueno, el 2. Portugués. MC. Del Manchester City. Bernardo Silva, por favor, por favor. ¡Vamos! Vente para acá, vamos. ¡Vamos! Bernardo Silva, chicos. Mira, 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 mira. Jaco, sacaste a tu papá. Cuando el sitio sacó de... o se eliminó de la Champions. La temporada pasada. Y Bernardo Silva es vuestro padre. Por eso merezco tener el correo contra esta cuenta, sí. Castel, Fekil, Bonil. Lo cual es un minuto. Tercero uno. 14 Champions, qué pesado. Que sí, que todavía seguís viviendo el pasado. El 1, venga, va el 1. ¿Estás seguro que el 1? Colombiano, extremo izquierdo, del Liverpool, Luis Díaz, vente para acá. Vente para acá. Nada mal. Bakú. El hijo del catalán. ¿Quién coño es catalán? Del 1 al 9. A ver. Si no, la dejo por aquí. ¿Cuántos llevamos de stream? 1.43. Opa, ni modo. Pues lo vamos a dejando por aquí el stream ya. Hemos abierto unos cuantos sobres. Nos quedan 36, pero lo podemos abrir otro día. Así que no pasa nada. Creo que hasta viene el directo. Vale, así que vamos a abrir este último y nos vamos. No vemos hijo. ¿Por qué no vemos hijo? Duerman al Yoko. Que sí, Joaco, que sí. Vale. La última, ahora sí la última. Mierda. Venga, va, Joaco. De 1 al 8. Y la última ya, ahora sí. No hay nadie en el Alex, no está en directo. Ah, no soy del Alex, qué mierda. Bueno, pues no la hago right. O hay alguien que está en directo. Al Karim. Espera que eso. Bueno. Bueno, gente, nos vemos. Hasta aquí el directo de hoy. Nos vemos, yo con ZZ. Nos vemos, gente. Chao.